por ver la luna de cerca. Ven, Mati, ven. Charlie, mis tetas. Do you know how it looks? That's really great. So, do you have any questions for any of the people here? I wonder how many I'm sure you will discover these answers and many others in this day, so join with us and join all the telescopes and all the professionals we have for you, especially today and tomorrow. Tomorrow also, yes, we are going to be at the Gobierno Regional. With a lot of telescopes, activities, and many other information, presentations, lectures in France, because science is funny and it's available for you to enjoy. Yeah, exacto.
está más cerca que pasar. En realidad ambos tienen el efecto del otro, porque la gravedad la ejerce tanto la Tierra a la Luna y la Luna a la Tierra. Lo que pasa es que esta fuerza, como te quería explicar antes, depende de qué tan cerca están. Si están más cerca, la fuerza es más intensa. Entonces, si tú ves que dos cuerpos, imagínate que estos dos son los que están interactuando, la parte que está más cerca al otro tiene una fuerza mayor que lo que está más alejado. Y ahí es donde pasa lo que tú dices, comienza de por eso. Porque la fuerza depende de la yo pensaba que era algo en específico, me llamo Sistea. De la Agencia Científica de Astrobiología, lo que es nuestra organización es el estudio de posible vida fuera de nuestro sistema solar, ¿no? O sea, ¿ese se tiene que tratar? ¿Quieres hablar, no? Dame, yo te lo pongo. La luna. ¿Llegas a ver la luna? Sí. ¿Llegas a ver? ¿Tania? Sí, veo la luna. Me gustaría ver otros. A ver, déjame.